Martínez, época de Navidad, empezaron las novenas, ¿cómo le gusta celebrar y cuál es el mejor plan? Bien, bien, ¿no? Estar en familia, tranquilo con la familia, estar reunido con todos, porque la familia, los valores familiares hay que rescatarlos y sobre todo en estas fechas es algo muy importante. ¿Qué es lo que más te gusta comer? A mí me encanta el chicharroncito, la verdad, es dañino, pero me encanta el chicharroncito, me gusta mucho. Pero me gusta porque sales de lo convencional, de la natilla, el buñuelo, el chicharrón. Me encanta el chicharroncito, sí, me encanta, la verdad. Camilo, yo voy a seguir por acá para preguntarle a los otros participantes, gracias. Jessica, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo celebras Navidad, estas épocas de novenas? Pues, primero que todo, muy feliz, muy contenta, muy dichosa porque... Bueno, aunque no esté compartiendo en este momento con mi familia, estoy acá en La Voz Colombia con mis compañeros, sobre todo con las gemelas que me la llevo súper bien. Y no, súper feliz, agradecida con Dios, con la vida y no, con Colombia. ¿Qué es lo que te gusta comer en estas novenas? Ay, de todo, me encanta comer de todo, sobre todo el chicharroncito, la carnecita asada y no, chévere, los paseos y de vez en cuando, pues... Y no sé, salir a comer un heladito al parque, así con mi familia y con mi novio. ¡Wow! Rico, rico. Bueno, vamos a preguntarle acá a Diego Sáenz. Señor Diego Sáenz, ¿usted cómo celebra esta época de novenas? Mucha natilla, mucho buñuelo, mucho tamal, mucha hallaca, mojicón, almojábana, chocolate, masato, canelazo. ¿Cómo haces para conservar la figura en estas épocas? Porque si te comes todo esto... Es lo que llaman la constitución, ¿sí? La constitución, así. No, 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 y algo de ejercicio también, claro. ¿Novenas bailables o familiares? No, bueno, mitad y mitad. Iba a decir que solo bailables, pero no, familiares también. Hay que darle un espacio, obviamente, en esta Navidad a las personas que lo quieren a uno, que han dado tanto por uno. No solamente la familia, la mamá, el papá, los abuelos y esto, sino también hay que agradecer a los amigos, que son importantísimos y la gente nunca lo dice en diciembre. Y ellos son la familia que uno escoge, entonces por eso son igual de importantes. Bueno, ya saben, esto es lo que hacen algunas de las personas aquí de La Voz Colombia en época de... ¿Y usted qué hace, mi amor? Yo también, pasarla con mis amigos, con mi familia, comer mucho buñuelo, natilla y no sé, chicharrón también como Camilo. Ok, yo voy a preparar allí dos buñuelos que le tengo listos y nos vemos ahora. No.